A nivel mundial, BBVA tiene una estrategia de apoyo a la pequeña y mediana empresa y hace un año, estas conversaciones duraron algo más de un año, nos solicitaron que diseñáramos un programa para Colombia. Después de mucho ir y venir, nos pusimos de acuerdo sobre los enfoques y arrancamos este primer programa que cubre 150 pymes. A diferencia de programas, como te decía, que normalmente nosotros manejamos programas de 15, 20 pymes por año. Aquí estamos dándole un cubrimiento a mucho más empresas, aunque en un programa más corto. Ha sido un proceso rico, realmente la Universidad de los Andes da muchas facilidades de aprendizaje. Las tecnologías de información, uno se da cuenta que a través del tiempo han cambiado mucho, pero ha sido un proceso rico, un proceso chévere, compartir con gente que hace las mismas actividades que uno y gente pues obviamente mucho más joven. Entonces ha sido un proceso excelente y pues muchas gracias al BBVA y a los Andes. Uno nunca espera que un banco le ofrezca capacitación a uno, lo cual fue una sorpresa muy buena. Lo principal es que pues, el programa está orientado pues, a un modelo de negocio como tal. Como una pyme, pues uno a veces no tiene claro eso. Y pues el tema que uno le ayude a estructurar todo su modelo de negocio y orientarlo pues, para que sea exitoso, me parece que es la mayor experiencia. Es una oportunidad de mejoramiento continuo, ha sido muy enriquecedor, una cantidad de información maravillosa, unos profesores muy conocedores de los temas que nos están explicando, ha sido realmente muy gratificante. A nivel profesional creo que nos ha enriquecido porque es tener una actualización a nivel de mercado en todos los sentidos, porque estamos viendo cosas desde mercadeo, liderazgo, son cosas que uno ya en el día a día del trabajo se enfoca solo en una cosa y esto nos ha vuelto como a abrir el ámbito a nivel de mercado. Buscar los salones, perdernos, preguntar dónde queda desde un baño, totalmente perdidos y volver a clase, pero ha sido maravilloso porque estamos estudiando sin tener una nota pendiente ni el estrés de un examen, entonces eso lo hace más divertido. Mil gracias, ha sido maravilloso, espero que hagan muchos más cursos. De 1 a 10 le coloco 11.